Un buen día. Ahora vamos a ver cómo importar en QGIS archivos vectoriales de una geodatabase de ArcGIS. Es algo muy sencillo, pero les puede ser de mucha utilidad. En primer lugar, vamos a ir al botón de administrador de fuente de datos y seleccionamos vectorial. En tipo de fuente, vamos a seleccionar directorio. En codificación, la UTF-8, no hay problema. Y en la siguiente sección donde dice fuente, en tipo, vamos a seleccionar abrir archivo GDB. Y en conjunto de datos vectoriales vamos a explorar la carpeta. Por ejemplo, acá donde dice Geodatabase Nacional, aquí tengo la Geodatabase de ArcGIS. Entonces la voy a seleccionar. Recuerden que tiene la extensión GDB. Es una carpeta, pero ArcGIS la lee como una Geodatabase. Seleccionar y le ponemos clic en añadir. Ahora me lee aquí las capas vectoriales que tiene esta geodatabase. Entonces yo selecciono bien la GeoPro, PAR o CAN 2010, cualquiera. Le pongo aceptar. Y si le damos cerrar, vemos que ya me ha agregado la capa vectorial, en este caso de provincias de la División Política de Ecuador. Otra forma más sencilla es directamente desde el navegador. Vamos a ubicar la misma carpeta. Aquí tenemos la geodatabase.gdb, GCNEC Nacional. Luego clic en el más y directamente agrego las capas que requiera. En este caso, cantones. Como podrán ver, es algo sumamente sencillo. Luego, para ya dejarlas en otro formato o vectorial, pueden hacer clic derecho, exportar, guardar objetos como. Y aquí pueden seleccionar el formato en GeoJohnson o en SHP, GeoPackage. Acá hay una infinidad de formatos. Para este ejemplo usé la versión 3.10 de QGIS. Bien, esto ha sido todo. Espero que haya sido de su agrado. Si les gustó, no olviden darle una manito arriba y seguirme por todos los medios sociales. Gracias.